heathens take it so. Wait for them to ask you who you know. Bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Yu-Gi-Oh! GX y en el vídeo de hoy nos toca el capítulo, el duelo de Educando al Maestro. Así que vamos al lío. Vale, Cyrus y Jaden vieron cómo el hermano de Cyrus se interrotaba sin piedad a otro duelista profesional en televisión. Después del duelo, Zane recibió una carta que decía: Truesdale, reúnete conmigo en la cima del mundo. Zane escaló una alta montaña y llegó a un dojo apartado donde le esperaba un rostro conocido. Ah, sí que es su maestro. El rector Shepard, chaval. Aquí está el rector que está desaparecido. Ya sabéis, está aquí en lo alto de una montaña. ¡Oh! Vale, pues parece que vamos contra el rector, así que se viene un nuevo duelo de esta saga de Yu-Gi-Oh! GX, una partida interesante entre Saint Truesdale y el Dr. Shepard, así que vamos a darlo todo desde el principio. Empezamos ganándole al juego de piedra, papel o tijera y vamos a ir nosotros segundos para contar con esa carta adicional y sobre todo con el tema de intentar tener más criaturas o más cosas en control de campo. Vamos a ver. Vale. Madre mía. Qué locurón. Vamos a jugar esto. Vamos a la Battle Phase. Y no porque tendré que destruirlo. No. Vamos a atacar normal. Ataque directo. Supongo que tendrá una armadura de Sakuretsu o algo para fastidiarnos. Porque si no, no tiene sentido lo que ha hecho. Pues no. Vale. No sé qué está pasando aquí. Os lo digo en serio. Vamos a terminar por aquí. Oscuro, nos da duro y polimerización. Vale, vamos a intentarlo quedarnos con su monstruo ahí para hacer ahí el combazo brutal, pero ciberogro y ciberogro, que se convierte en el ciberogro 2, un 2600 preciosísimo. Ahí está, muy bien. Sería grácil. Se roba cartas y descarta. Uf, madre mía. Está yendo a full, ¿eh? Ataque directo. Nos mete un buen piño, un buen susto en el cuerpo, que no está nada mal. Y nada, a ver. Vale. Vamos a ver esto. Vale, pues sí que entra, ¿no? Y ahora tiramos esto. ¡No! Vale, ahí está.
trompeta, muy bien. Y ahora vamos a sacar esto de aquí. Bueno, sí, lo que digo, está jugando muy bien, ¿eh? Vale, vamos a la Battle Phase. No. No es suficiente para machacarle, así que no. Vamos a ver. No. No. Vale. Ok, ok. Hemos conseguido de momento... Está siendo la partida muy loca, tengo que decirlo. Está siendo aquí el Rector Separt un crack auténtico. Y no vamos a activar nada de momento, pero claro, si ahora este turno no me mata el 2100 con lo que se robe, podemos aquí tirar del limitador e intentar acabar con él. Oye, la codicia, genial. Se ha robado la única carta que le permite robar dos cartas. Vale, monstruo boca abajo. Y en face. Nosotros vamos a seguir sacando cositas, ¿no? A ver. Vale, una olla de la codicia. Pues mira, por hablar. Aquí vamos de robar cartas, ¿no? No, madre mía, el quitar el limitador ese, qué presión. Vamos a ir con la olla de la codicia. No. Vale. No. A ver. De tu mano de cementerio, ¿no? Vale. No. Puedo sacar esto de aquí. No. Vamos con el ciberdragón de 2100. A ver si me deja. Puede tener un 3000 ni de coña, así que debería poder acabar con él. No. Vale, es un 2000. Lo destruimos. Vale. Y atacamos con el 1100. Partida loca, como digo. O sea, muy, muy top. Vamos a ver. No, madre mía, qué pesadilla, Vale, end phase. No. Está a 4100, ahora más o menos puede ser matable si no se baja ningún monstruo ni nada. Vamos a ver qué hace. Zambi, nada. Vale, baja un monstruo. Nada. Y nada, ¿no? Vale. A ver, vamos a intentar... Uf. Madre mía, qué pesadilla. No. Vamos a colocar esto. Vamos a usar esto. Ahí está. No. Vale. Ahora en principio deberíamos de poder acabar con él. Así que sería atacar. Genial. Vale. Baja un cero. No. A ver si me deja. Vamos ahí. Vale. Vamos a acabar con este. ¿Qué tal las dos? Me daría bien, Y ahora... sacamos al ciberdragón. Que es el 2400. Ahí está. No sabía yo que hacía la trampa hasta que me haya atacado. Vale, Battle Phase. Y acabamos. Le pegamos 2400, se queda 900, nos toca darle turno y a ver qué pasa. A ver cuando se roba un Dark Hole o algo y me revienta. Vale, pon un monstruo bocado con defensa. Ok. Tengo que robar un monstruo importante. Ahí está, vale. No es que valga de mucho, pero ahí está. Mm-hmm.
dos partes. Battle Phase. Vamos a acabar con ese monstruo, 1600, ok. Y vamos a quitarle 400 para dejarle tan solo con 500 life points. Ahí está. Y en face. Lo bueno es que ahora tenemos luego aquí el dragón de ciberbarrera. Así que podemos intentar por ahí jugar algo. Olla de la codicia, de nuevo ahí el buen robo. Madre mía, Rector Separ se lo está currando, que flipas el Rector, eh. Vale. Ok. Vale, pues olla de la codicia que nosotros también nos robamos. Esto lo veo, va a imitar sus movimientos. Partida interesante, ¿eh? Muy, muy tope. Vale. Ok, pues nada. Yo no puedo sacarlo, ¿no? Vamos a hacer esto. Y ahí está, nos lo sacamos con nosotros, perfecto. Ok. Vale, ahora se supone que tengo tres ciberdragones, ¿no? Vale. Vamos a atacar. Vale, es un 1800 y ya está. Ataque directo a su corazón. ¡Hala! Pues me acaba ya otra vez. ¡Uf! ¡Qué pesadilla! 2600, ¿no? Vale. Ok. No. No, no, no. Vale. Main phase, vamos a mover esta defensa y a ver con esto, claro, me quedaría yo con su carta más fuerte. A ver esto qué hace. Vale, vamos a activarlo y nos lo petamos. Podía haberlo matado, no lo he jugado bien, ¿vale? Perdonad, no lo había leído eso, ¿vale? Importante, lol. Pero bueno, está, yo creo que está la cosa hecha ya, no tiene trampas, ¿no? Otra vez, madre mía. Qué pesadilla. A ver. Vamos allá. Lo colocamos. Vamos a la Battle Phase. Vale, nos lo quitamos al ciberarchidemonio, muy bien. Y ahí está el golpe final, venga. ¡Lol! Esto es absurdo. Vale, tranquilos, no pasa nada. Ciberogro, ¿no? Vale. ¡Pam! 300 y ya está. ¡Victoria! ¡Toma! Pues nada, nos ha costado, pero hemos ganado a Shepard. Madre mía, qué duelo más interesante. Y nada, ahí está el deck del inframundo. Vale, le da una medalla de GX. Torneo definitivo. Vale. Vale, ahí está el tema. Tenemos el nuevo duelo. Y lo importante, cartas interesantes como el Cyberstain y la explosión troyana. Madre mía, y puntos de batalla. O sea, están muy bien, pero ahora sí que sí, vamos a el duelo a la inversa. Ha sido una batalla muy épica, me ha gustado muchísimo. Y vamos a ver qué ocurre ahora con jugando con el deck de Shepard. Pues vamos a enfrentar en este caso el duelo a la inversa con Shepard enfrentándose aquí a nuestro amigo Zane. Así que vamos a ver quién empieza. En este caso va a ser él, creo. A ver... Vale, él decide el segundo, genial. Vale, a ver, tengo una mano un poco rara, ¿vale? Más, vale.
durante tu end phase, si tienes una más cartas en tu mano, destruye esta carta. Vale, esto hay que jugarlo con cabeza. Primero hay que jugar la olla, ¿vale? Vale. Vamos a filtrar, ¿vale? Vamos a la polimerización, la robamos, muy bien. Tenemos un Fiberogra ahí listo para darlo todo. Supone que como está colocada, no pasaría nada. En principio, si este turno tenemos las cartas, ¿vale? Se supone. Así que vamos a darle a end phase. En el siguiente turno, sin embargo, sí que pasaría, ¿vale? Que es lo importante. Me va a pegar ahí con un 1100 like a vos. Muy bien. Que me pegue, que me pegue. Uf, cartitas trampa de Zane. Madre mía, qué peligro. End phase. De momento no. A ver, no. Con cabeza. Vamos a jugar el ciberogro. Ahí está. No. Vale, ahora tiramos esto. Y... de momento no. Nos pillamos un ciberogro ahí bien bonito a la mano. Ya sabéis. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a continuar aquí con el combate. A ver. Vamos a... esto es una vez por turno, se supone, ¿no? Vamos a usar la polimerización. Vale. Y vamos a sacar... vale, vamos a sacar aquí el 2600, ¿ok? Petamos los dos, fusionamos y ahora hacemos la recuperación de fusión para recuperar de nuevo el ogro. Uno en mano, ahí está el ciberogro, a tope. Vale, tenemos un 2600 que probablemente se pueda parar casi todo, aunque no se puedan cambiar y cosas así. Es lo que puede hacer Pain contra nosotros. Y ahora sí, vamos a activar el efecto de... esta carta no, el tifón es por si de emergencias. Vamos a tirar esto para recuperar polimerización y un ciberogro. Ahí está. Pillamos uno, muy bien, chuchuru, y se viene con nosotros. No, ya está. Ciberogro y polimerización, perfecto. Vale. Ahora, vamos a la Battle Phase. Vamos a ver, se supone que se sumaría un poquito más, ¿no? Ahí está, vale. Defusión, no se va a liar. Vale. Me acaba de liar pardísima, ¿no? Vale. End phase. Genial. Todo el combo para nada, ahí, al garete. ¿Cómo me la ha liado, chaval? Olla de la codicia. A ver, lo bueno es que me puedo sacar otro ciberogro con el reclutamiento, pero... tela. Otra olla, madre mía. Va, por favor, Zane, chaval. ¡Ah, la fusión futura! Venga, va. Vale, lo bueno es que lo de la fusión lo podemos parar. Algo es algo. Vale. Él nos ataca, nos pega 1100. Ahí va. Good. Y de 1500. Problemas para el ciberstein están apareciendo aquí. Muy bien. Madre mía. Vale, enseña eso. A tope, lo baja. Y va a hacer la fusión, ¿no? Sacar ahí un 2400, bien bonito, un dragón ciberláser que podría petar una carta, pero no lo va a hacer. Y ciberplanta de reparación, en serio, tío, es que de verdad, o sea, Zane lo tiene todo en mano, ¿eh? O sea, está siendo una partida súper absurda. Vale, vamos a ver. Vale, de fusión, ¿no? A ver, pero espérate. Madre mía, chavales, que va petado. Vale, a ver, vamos por partes. Lo primero de todo, tifón. Estás tú que te dejo que me hagas el combate con esto. No, 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 amigo. Ahí está, fuera. Vale, ahora. Vamos a buscar del cementerio un ciberogro, obviamente. Enseñamos. 2600, nos vale. Y polimerización, like a boss, para intentar quitarnos aquí al amigo. Así que ya sabéis, ciberogro,
y a ver qué pasa, porque esto está siendo absurdo, lo que digo. Creo que está siendo uno de esos duelos que dices, pero ¿qué me estás haciendo, Zane? O sea, me estás haciendo un Jaden o un Yugi, tío. Eso no, no es guay. Turno 5 y aquí han desfilado una de monstruos brutales. O sea, luego ahora me va a sacar la del intercambio o algo. Y me la va a liar. Me la va a liar. O sea, lo que digo, me la va a liar. No, vamos a reventarlo. Se supone que se suman su ataque, así que le podemos pegar un pepino bastante fuerte. Ahí está, 1400. Está guay. Le hemos tocado la cara un poco, pero esto sigue, ¿eh? Ojito. Ya os digo que ahora me hace una depolimerización o me lo cambia por un bicho y me la lía parda. Vamos a ver. Zambi, main. Vale, se va a buscar, supongo que... Ahí está, 2100. No, el defensivo, ¿no? Vale. Y ahora lo sacrificará, o sea, se sacará la otra, ¿no? Encima. ¿Cuatro? No, no, no. Ni de Peter. Ni de Peter. A ver. Vamos a sacar esto. Es un 1200. No es que sea gran cosa, lo sé, pero bueno. Tenemos que ir pegándole con algo, ¿no? Vale. Vamos a la Battle Phase de nuevo. Vamos a golpear con el 2600 a su 1600 bien bonito. Ahí está. Perfecto. Y vamos a ir con el segundo golpeteo en la cara. De verdad, tío, de verdad. No, no, no. Haz lo que quieras, men. Si es que es absurdo. Es absurdo. Tiene siempre la carta que nos fastidia. O sea, increíble. Es que me parece increíble, de verdad. O sea, es en plan de, si tienes una carta que me fastidia, la va a tener en campo o en mano. Muy, muy top este Stein, ¿eh? Se lo está curando. Se nota que aprendió ahí a duelear la Eka Boss. Obviamente vamos a activarlo, así que vamos a ver qué se roba. Vale, un Cyber Dragon 6. O sea, básicamente me va a reventar a la cibertelépata, pero vamos, entero coma. Battle Phase, ahí está. Perdemos a nuestra cibertelépata. Muy bien. Y el otro boca abajo, perfecto. Vale, pues nosotros vamos a intentar aguantar como sea. No. No. Qué pesadilla. Vamos con esto. Vamos a Battle Phase. El problema es que lo vamos a ir quitando poco a poco cosillas. Ahí está, le quitaremos mil y algo. Porque nos vamos a sumar 950, ¿eh? ¿No? Ahí está. Petamos eso y eso. Y end phase. Turno 9 y el tío me está volviendo loco, ¿eh? Lo que digo, está a una carta de robarse la del intercambio. Me la lía partísima y ojo que ahí puedo palmar la partida. Como puedo tirar una defusión, en plan... Pero por puntos la cosa va mal, la verdad. Vale, pone monstruos boca abajo, bien. Vamos a ver si hay suerte. Y nosotros nos robamos un monstruo porque ahora mismo los necesito bastante. Vamos a ver. Polimerización, genial. Pues me sirve de 0, así que vamos ahí a aguantar. Vamos a la Battle Phase. Vamos a pegar. Vale, nos lo quitamos. Vale, y ahora hacemos una defusión. Sí. Debería de haber otra, ¿no? Ahí está, perfecto. Vale. Voy a intentar hacer aquí la locura padre, pero es que lo que digo, ya no se me ocurre otra cosa para intentar quitarme aquí al amigo. Vale, nos vamos quitando cositas poco a poco. Vamos a ir jugando con todo esto. Y ahí está el ataque directo. Y por si nos saca el 2100, ahora al final del turno, obviamente en la main phase 2, vamos a lanzar la polimerización de nuevo. Pero lo bueno es que le he quitado un poco lo que son tropas, ¿vale? Un poco lo que son monstruos. Y por lo menos creo que así pues tenemos un poco más de control de mesa, ¿no? En plan, intentar lo que se pueda. O sea, hay que buscar ganar la partida, pues vamos ahí con los dos ciberogros. Like a vos de nuevo, un ciberogro 2 que entra. Y bueno, ya no puedo atacar este turno, pero ahí lo tenemos, ¿no? Listito para lo que sea. Un 2600 que por lo menos puede hacer lo que no podían hacer los otros. Si él nos robaba el de el 2100, nos los iba a matar. Así que me interesa más tener un 2600 en mesa, obviamente. Puede cambiárnoslo por su monstruo y nos la lía parda. Ahí está, a ver, los he salvado. Me siento orgulloso. Ahí está, activamos esto. Cibersombra. Por si acaso. Le da por hacer algo. No tiene la carta. Sí que la tiene, sí que la tiene, tío. Es que sí que la tiene. Vale, pues le voy a dar esto. Y ya está. Gracias. Ahora ya sabes que eso vuelve a mí, ¿no? ¿No?
¿No vuelve a mí? A ver, vamos a hacer esto. Lo bueno es que no tiene trampas, espérate. Vale. Esto es afuera y esto es afuera. Vale, ahora sacamos esto. A ver. Durante la main phase de tu adversario... vale. Cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque... El ataque de defensa del monstruo atacando es por turno durante la main phase de tu adversario... Vale. Entonces ahora se supone que debería de atacar, ¿no? A ver, si no me equivoco. Con el 1200 a su cero. A ver, si os tomo una guardiana. Ahí está. Pegan los dos. Ok, pero ahora te voy a reventar, amigo. ¡Sí! Ahí está Zayn cayendo. ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que me ha costado! Partidaza, señores. Partidaza, tenéis que reconocerlo. Ha estado muy top. Pero tela, tela. Victoria conseguida con arduo esfuerzo. Zayn Truesdell, ciberfuturo desbloqueado. Carta insignia, muy bien. Puntos de duelo y todo. Y ya lo sabéis, el próximo vídeo, Cegado por la Luz, mañana aquí en KTS. Soy José Herrero, dadle a like y nos vemos en la próxima. ¡Yeah! Wait for them to ask you.